Y por eso es que yo más que nada estoy orgulloso de ustedes. Gracias. Y gracias. Para mí es un honor estar con ustedes. ¿Ustedes querían decirle al señor, entre todo el grupo, qué es lo que querían decirle a don Hugo? ¡Bienvenido, señor embajador de Estados Unidos, Villa Soleada! Ok, muy bien, bravo. Ahora, Ramón, Ramón Cáceres, uno de los líderes comunitarios que tiene unas palabras para usted, señor embajador. Hola, Ramón. Señor. Hola, señor embajador. Le doy gracias a Dios. Esto es de pura alegría de ver que nuestras autoridades a veces los han olvidado, pero ustedes no. Les doy gracias a Dios porque nuestro país es aliado a ustedes, y sin ustedes no pudiéramos disfrutar esto. Gracias a Dios los mando hasta chinitos y a todos los estudiantes. Y lo sentimos orgullosos por recibir esta gran oportunidad para nuestros hijos y para nuestros niños. Con mucho orgullo digo yo, agradecerle a Estados Unidos, acobija a muchos de mis familiares. Mi padre defendió la patria de Estados Unidos, fue soldado en el ejército de Norteamérica. Siempre que miro un norteamericano me acuerdo de mi papá. Bienvenido, señor embajador. No le voy a entregar las llaves de esta comunidad porque no las tengo, pero si en algo usted los puede seguir ayudando, esperamos con los brazos abiertos